Good afternoon, guys. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Cómo les ha ido este día? Hi guys, tired and complicated because I have rested a little. I cannot hear you so well, Alfredo. ¿Puede repetir, por favor, nuevamente? Tired and complicated because I have rested a little. Nice. Fíjese que lo escucho bien, bien lejos. No sé si usted tendrá su micrófono cerca o si gusta lo desconecto y lo vuelve a conectar. Que sí, me costó bastante escucharlo, lo siento. Para mientras, ¿qué tal los demás? ¿Qué tal, señor Uriel? ¿Cómo se encuentra este día? Señorita Joana, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra ese día? Very good. Nice, it's nice to hear that. What about you, Miss Beatriz? Está en mute, no se le escucha. Very good. Nice. Muy bien, son las 12 en punto, chicos. Primero que nada, de antemano quiero agradecerle a todos ustedes por su time. Sé que es un sacrificio para muchos, debido a que pues acaba de pasar el almuerzo y hace un gran calor. Nos gustaría mucho de nosotros el poder estar descansando o durmiendo en algunos casos. Y en otros, pues, en cuestiones laborales o tanto de estudio. Por eso quiero, como siempre, dar un preview de lo que veremos este día. En agradecimiento de que estén a tiempo. Entre lo que veremos ese día es que vamos a aprender a cómo hablar sobre las locaciones de diferentes objetos. Para eso vamos a ocupar, ¿qué? Prepositions. Como hemos podido observar en el PDF que les envié, el kitty o el gatito nos enseñó los significados de algunos prepositions, such as in, on, under, in front of, behind, between, below, above, next to, on the left, on the right, and opposite. Esas son algunas y hay muchas otras más. Ahora bien, ¿cuándo y cómo las vamos a poder ocupar? Eso lo descubriremos en esta clase. ¿Qué más haremos, chicos? Muy bien, aparte de ver el video sobre las preposiciones y un knowledge check, continuaremos con esto. How to share information about location. Para esto vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a ocupar en algunos casos pues, lo que tengan nuestros compañeros a su alrededor, o en otros vamos a ocuparlo como para dar alguna dirección donde se encuentra cierto lugar. Ahora bien, después de eso vamos a hacer un knowledge check para poder pasar a la sección 3. Es más que todo un audio. Y en la sección 3 veremos los siguientes temas, chicos. Aparte de que les enviaré el PDF directamente para la sección 3 y que nos sirva de material de apoyo. Muy bien, muy bien. Permítanme que cargue. Está un poco lento. Just a second, guys. Perfect. Ok. Aquí vamos a aprender sobre las WH questions. ¿Alguien se recuerda qué eran las WH questions? Aprendimos de ella la semana pasada. Who? Exacto. Esas son algunas. What Where? do, where. ¿Cuál es la que ocupamos para preguntar cómo se hace? Excuse me. ¿Cuál WH word ocupamos para preguntar cómo se hace? What do you do? Eso es, ¿qué hace?
Pero, ¿cómo se hace? O para pegar una instrucción es how. How do. Es como, how do you do that? How do you do the homework? How do you do a table? How to make a dish? Ese siempre va a ser how. Esas son algunas, y eso lo miraremos hoy. Ese va a ser uno de los temas a los cuales podemos dedicar tiempo. Pero antes de todo esto, vamos a ver, vamos a dejar de compartir, vamos a ver cuántos hay. Muy bien. Con las personas que tenemos presente, quería hablar de un tema muy, muy singular. Y he estado escuchando sus audios. Me han gustado, muchos de ellos han sido muy buenos. Pero hay otros que sí, se les escuchó el empeño, pero pues, que tienen ciertos factores para mejorar. Y uno de los, digámoslo, de los issues o de los mistakes que más se ocupaba era olvidar el there is and this is and this are. Recordemos que nosotros estábamos hablando sobre las but. También. Y mirábamos el video y cómo se nos explicaba cómo podíamos decir, what is in your bag? Y vamos a decir, there is, o this is, en algunos casos, this is a notebook, this is a airbrush. Pero había ocasiones, decía, what is in my bag? In my bag has a notebook, a airbrush, a wallet, así, como que, in my bag have, o has, decían algunos, como, ahí tiene, y no, tenemos que ocupar el this is, o el this are. Escuchemos como nuevamente el video. Permítanme que seque el audio, no está activado. With common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Permítame, no era este que quería poner, que este. I would like for you to look at the image and practice making questions. Open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T. H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more.
If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For we will más que ask. Todo en esto. Fíjense la forma en que se responde. Nunca olviden agregar el it, o si es alguna posesión suya, decir, they are my glasses or my son. Para decir, ahí hay, ocupamos esto. There are, or there is. Eso significa ahí hay. Y dependiendo del auxiliar que ocupemos, vamos a saber si es plural o singular. Ahora bien, chicos, habiendo dicho esto, y viendo que ya la mayoría estamos, quiero felicitarlos. Y me voy a tomar ahora, después de las clases, enviar los feedback a su WhatsApp personal. Cada uno para darles también, más que todo, advice, how to improve your English, your fluency, grammar, listening, and others. Ahora bien, ahora entremos de lleno, chicos, tema de ahora. Ok, I need a volunteer. Necesito un voluntario. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver. Ay. Perfect. Ok, Alfredo, can you help me reading this? Ok. In this class, you will learn how to use preposition in order to describe the location of different objects. Perfect. Excelente. Aplauso, señor Alfredo. Me agrada eso. La verdad que lo ha hecho muy bien. Si fijamos, el señor Alfredo ocupó bastante la técnica de leer despacio al ritmo de él, pero sin dejar de seguir un ritmo constante. ¿Es algo difícil? Sí. Ahora bien, ¿puede repetirme esta palabrita? Prepositions. Perfect. Ahí lo dijo. Excelente. Que se escuche él. Al final, prepositions. Porque si decimos use preposition, it's just one. Preposition, more than one. Okay. Ahora, si se fijan en el PDF, chicos, we have a little help of the kitty. Nosotros tenemos una pequeña ayuda del gato. Ejemplo. Dígame un punto fácil. ¿Quién conoce el Parque Simón Bolívar? El que está en el centro, en el mero centro de San Salvador, donde está el general, creo que Gerardo Barrios, encima de un caballo, como saludando. ¿Alguien se acuerda dónde quedaba la Biblioteca Nacional en el centro? Yes. Eso está entre la Biblioteca Nacional, donde estaba antes, y, permíteme que se me ven las manos, y la catedral. Aquí está la catedral. And there is. Between. Pero dígamelo así, de corrido. Un ejemplo. Vamos a hacer una oración. Okay. Es Simón Bolívar Park. ¿Está bien escrito esto? ¿O le falta algo? Simón Bolívar. Eso, apostrophe en S. Simón Bolívar's Park is between Cathedral
And, ¿cómo se llama esto? How do you say? National Library. Así. Esa es una forma. Ahora bien, quiero que ahorita, para poder hablar de esto, piensen en lo siguiente. Pueden tomar de ejemplo, veamos, el calendario del señor Moisés. Un ejemplo. Veamos qué más, qué más, qué más. El notebook de la señorita Joana y cualquier lugar que ustedes pues conozcan y puedan decir que o usar las preposiciones. Quiero que piensen en eso ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver un video el cual nos va a explicar más a fondo sobre las prepositions. And then we will practice about that. Muy bien, chicos. Pay attention, guys. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work. Okay, chicos. Antes de continuar, quiero que se fijen en esto. La estructura. La sentencia. Obviamente, cuando vamos a hablar, in order to give locations, vamos a ocupar el verbo be. Perdón por mis garabatos, pero bueno. A este, chicos, ¿qué sería este en estructura? The subject. Thank you, Uriel. This is the subject. And then, it's the auxiliary verb, in this case, is be. Ahora bien, si se fijan y ponen atención, la preposición casi siempre va a ir después del verbo, del auxiliary verb. En este caso, como el auxiliary verb es be, va a ir justo después. ¿Cómo podemos estar completamente seguros de eso, chicos? De la siguiente forma. Miren los demás ejemplos. Miren dónde va.
The preposition. It's always after the predicate. ¿O cómo podríamos decir en preposición? Where is the preposition in this sentence, guys? The preposition, ajá. Next to. Antes de next to, ¿qué iría? The preposition. Ajá. Is. They are. The is? Preposition is. In this sentence, yo le estoy preguntando, escuche bien. Okay. Where is the preposition in this sentence? Okay. Ajá, ¿cómo me lo haría aquí? The preposition. The keys is next to of the box. Va. Así dice la sentence, pero para si yo le pregunto where is the preposition in this sentence, estoy preguntando dónde está la preposición en esta oración. Ahora bien, usted me dijo bien, it's next to. Esa es la que vamos a ocupar. Pero la sentence en general va a ser la siguiente. Y vamos a poner a compartir la pantalla en blanco. La pregunta es, where is the preposition in this sentence? Muy bien. Ahora, usted me decía, o la respuesta a esta pregunta sería, the preposition is. ¿Por qué is? Porque mire, ¿qué auxiliar estamos ocupando aquí para preguntar? Is. Is. Entonces, is. Vale. Ahora, next to the auxiliary verb. O si ustedes quieren ponerle verb be, it's okay. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la imagen, chicos, van a ver que ahí está, justo después. Aquí. ¿Bien? Verb be, and then preposition. On, behind, in front of. Vaya, señor rector. Le voy a dar la oportunidad que se vaya a redimir. Le voy a preguntar lo siguiente y fíjese en... Perdón. En Joana. Si gusta, busque la imagen, el cuadro de Joana. ¿Lo puede ver? Va. Y yes. Mire la question. Where is Joanna's notebook? The notebook is in front. In front. Excuse me. The notebook is on the table. The complement. You need the complement. El complement ya estaba, Uriel. O sea, él lo hizo bien. It's on the table. Así, él ya había agregado un complement aquí. Ahora bien, usted puede ocupar más de dos preposiciones. Puede decir, hey, the Joanna's notebook is on the table in front of and behind, no, excuse me, the notebook is on the table and in front of
Joanna's. In front of her o in front of Joanna. Podría ponerlo así. It's on the table. Y aquí vamos a ocupar. Coma. Permítame. Perfecto. In front of her. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? In front of her. O podría incluso ocupemos otra. Behind the screen, atrás de la pantalla. Bueno, en este caso sería between the computer or the screen and here, in front of here, in front of the PC, porque la PC está completamente de frente, no está completamente atrás. Ahora vamos a ocupar otro, pero va bien, señor Alfredo. Usted está ocupando excelente la estructura. Vamos a ver, necesitamos otro voluntario. ¿Otro voluntario, otro valiente? Señor Omar, lo hemos escuchado un poco callado. Can you help us? Yes. Perfect. ¿Usted conoce el Encuentro San Marcos, señor Omar? No. Vaya, vamos a ver, Vamos a ver entonces. Pero sí conoce Metrocentro, ¿correcto? Yes. Can you tell me where is el Banco Agrícola? Metrocentro. Le pueden ayudar sus compañeros. Eso no hay problema. Se lo voy a escribir aquí para que. Where is? Banco Agrícola y Metro. Le voy a ayudar. El Banco Agrícola está justo antes de RG Nieto. Ahora, para que pueda formar su oración, le voy a poner esta imagen. ¿Sí, señor Omar? Where is the Banco Agrícola? Y esta proposición que le encerré es la que va a ocupar, mire. Ahora. Volvamos a la WIPO. Y dígame, señor Omar, where is Banco Agrícola in Metro Centro? ¿Ah?
Le voy a ayudar. Dele, dele. The year is... Primero el socio. El Banco Agrícola es el socio. Is... Next to... Next RG Nieto. RG. RG Nietos. Ah, RG Nietos. With apostrophe or without apostrophe? Con apóstrofe, sin apóstrofe. Nietos va sin apóstrofe o con apóstrofe. Con. Con. Perfecto, señor Omar. Ahora. Demos un paso más. Allá me dijo que está después del de Banco Agrícola. El Banco Agrícola está después de RG Nieto. ¿On the left side or on the right side? Dígame cualquiera de las dos, no importa. Pero cuando nosotros decimos on the left, a la izquierda. Incluso podría agregar on the left of y puede poner más cosas ahí. Puede poner un ejemplo. Mamá Toyas. Candies. Okay, guys. Yo sé que es difícil esta estructura o manejar las prepositions porque podemos meter más de una preposición en una sentence. Podemos meter muchas. No hay un límite. Con tal de decir dónde está algo, lo vamos a meter así. Pero algo importante que yo les hacía mención en la clase pasada. Come on, guys. Practice. Try to practice more. Entre más practiquemos, más vamos a avanzar. No tengamos miedo, que todos los que estamos aquí estamos para aprender. Nosotros nos caemos para aprender a levantarnos, chicos. Nadie se va a burlar de nadie, pero necesito que por favor hagamos ese esfuerzo de participar más. Y agradezco al señor Uriel y agradezco al señor Alfredo, que son las personas que más participan. Y estoy muy consciente de que ellos van a poder incrementar al doble o al más en estas próximas semanas sus habilidades en el inglés. Así que por favor, guys, try to practice more here in class. Aquí en clase es donde hay que practicar más, porque aquí vamos a poder tener diferentes oídos que nos van a rectificar. Ahora, preguntas sobre el tema de las prepositions, guys. Ok. Milagro, what's the meaning of opposite? No puede repetir, no lo escuché. What's the meaning of opposite? ¿Cuál es el significado de opuesto? No la escucho muy bien. Te lo voy a escribir en un whiteboard. Dime. Del
What it meant. Significado. ¿Cuál es el significado de opposite? Prophecy. Of. Oppo. Prophecy. Of. Oppo. Oppo. Seed. Seed. Así. Seed. Seed. Que se escuche con T al final. Es como que digas el verbo de sentarse. Sit. 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 Opposite. Sit. Proposite. Sit. Proposite. Ajá, eso. Perfecto. What's the meaning of? ¿Cuál es el significado? No lo recuerdo. Vaya, no hay problema, no tenga pena. El significado de opposite is this. Is it. Es este, mire. El opposite es este. Cuando están cara a cara. Eso es opposite. Es lo opuesto. Okay. Vaya. Vamos a ver a alguien más. Okay. Miguel. Can you help us? What's the meaning of above? Both. Es arriba. Exacto, pero hagamos énfasis en algo y le voy a preguntar ahorita, señor Miguel. Míreme ahorita y miren todos. ¿Sería así directamente como tengo el celular? Referencia de algo que está sobre, pero está en la parte de arriba. Sin tocar. Pónganse que esto está así. Y yo no lo estoy sosteniendo. Esto es above. Cuando está above. Arriba. Pero no está tocando la superficie. Vaya. Excelente. Perfecto. Vamos a ver aquí a quién más, a quién más. Señor Moisés, can you help us? Ajá. Era lo opuesto. O sea, frente a frente. Ahora, señor Moisés, ahorita le voy a poner la palabra que va a, que me va a decir. Ya vimos about, ya vimos neck, ya sé. What's the meaning of below? ¿Cuál es el significado de below? Sería como abajo o debajo. Vamos bien. Pero nuevamente, pregunto, ¿sería como así? Un ejemplo. El celular está completamente debajo de la mano, ¿o sería así? Sería así como ahorita está mostrando. Sin tocar la superficie. Ese es below. Cuando tenemos algo completamente abajo, pero no está tocando la superficie. Ejemplo, ustedes todos están sentados. Más de alguno tiene gato. And this cat is below of you. Ese gato muy probablemente está debajo de ustedes. Y no necesariamente ustedes están sentados en el gato. Es una forma de poder decir below. Ahora veamos qué otro. Muchas gracias, señor Moisés. Señor Edwin, can you help us?
Hola, hola. Perfecto. ¿Puede ayudarnos, señor Edwin? Diga, en lo que se pueda. Vamos a poner la whiteboard y vamos a ver what's pues, happening of this. What's the meaning of behind? Vale, ejemplo. Para que entienda qué es behind. ¿Ve el calendario del señor Moisés? Sí. Eso es behind. Porque no está arriba de él, está atrás. Pues, si el señor Moisés se para completamente, ese calendario le va a quedar behind. Behind es antes de uno. Como cuando estás haciendo la fila. Hey, behind me is my girlfriend. My girlfriend is behind me. O sea, mi novia está atrás de mí. Wow. Podés ocuparlo para muchas cosas, el behind. Pero eso significa atrás. Muy bien, chicos, hemos acabado con las prepositions. Vamos a poner esto en práctica. Les aconsejo que le den una revisa. My best advice to you is please try to review that PDF file that I sent the last week, because it has many, many vocabulary that will help you a lot. Necesito que revisen ese PDF porque tiene mucha información que les va a ayudar mucho, mucho, guys. Es más, en lo que yo les pongo es el knowledge check y lo hacemos juntos, les voy a enviar el próximo PDF, el de la sección 3, para que podamos nosotros darle con todo y no quedarnos con ninguna. Ok, I need a volunteer, pero esta vez no va a ser el señor Alfredo porque ya nos ayudó. I need another volunteer. Ajá. ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Señor Edwin, ayúdenos. Can you read this? Look at the picture and input the correct answer is black. Listen and check your answer. Perfecto, excelente. Me agrada la naturalidad con lo que lo lees. Ahora bien, ¿puedes decirme o pronunciar esto? Sería, yo dije, no te preocupes, suele pasar. Tú dijiste and. Ajá, es correcto. No es and. Porque and lo ocupamos para esto, chicos. O uno, pero no en forma numérica de que vamos a decir 1, 2, 3, no. Es, por ejemplo, an estimate. Un estimado. ¿Cuándo lo vamos a ocupar? Cuando vamos a decir uno, pero hay una vocal. Ahí vamos a decir an. An. Ahora bien, la pronunciación de esto, ¿cuál es? En. Exacto. La mejor pronunciación de esto es esto. Es más, en algunas ocasiones cuando are you sharing, you are sharing with your friends, ponen en para hacer como contraste, decir y. Así es que esa es una. Ahora,
Vamos con esta otra. It's not black. Ajá, señor Edwin, ¿puedo pronunciar esta palabrita nuevamente? Dije, es answer in blank. Blank, exacto. Hoy lo dijo bien, blank. Que se escuche el... Blank. Ahora. Sería, en esa pronuncia, the listened. No es de... una N al final. Then, then. Exacto, then. Eso then significa listen. Como después. Mm. O seguido, acto seguido, como decir lo que le prosigue. Then listen and check. Then listen and check your answer. Las únicas dos palabras que sí sé que hubo fallo. Then, and then. Yeah. Pero, ¿y sabes qué es lo más gracioso? Que son preposiciones. Yeah. Son prepositions and also linking words que nos ayudan a unir ciertas ideas. Ahora bien, vamos a poner el... Ah, no, pero este no era el del audio. Vamos a seguir. The books are. ¿En dónde están los books, chicos? Where are the books? In. In what? In the back. In the back. Where is the DVD player? Next to. Next to what? Next to television. Next to the TV. Oh, the television. Where is the map? The map is under the newspaper. Perfect. Ahora, pregunta rápida, señor Omar, ¿por qué en este caso vamos a ocupar under instead vamos a ver instead below? ¿Por qué vamos a ocupar under instead below? Porque está tocando el objeto. Muchas gracias, Alfredo. Lo salvaron, señor Omar. Lo salvaron. Pero pay attention. Ok, next one. Where is the chair? Behind. Nice. Behind the desk. Behind the desk. Perfect. Where is the wallet? The wallet is over the purse. On the purse. ¿Por qué es on? Porque está tocando la superficie. Recordá eso, Irving. Acuérdate. On es cuando está completamente pegadito. Under es cuando está completamente pegado, pero está debajo de eso. Está como sucavado. Ahora bien, in es cuando está dentro. Where is the cell phone? Ajá. From. On the book. Nice. Perfect, señor Omar. Eso quería ver. Excelente. Ahora, ¿vamos a oírlo? Complete these sentences. Then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. The DVD player is next to the television. 3. The map is under the newspaper. 4.
The chair is behind the desk. 5. The wallet is on the purse. 6. The cell phone is in front of the address book. Perfect, guys. Muy bien, si ustedes tienen su plataforma, aprovechemos de copiar estas respuestas, chicos, lo más rápido posible para ir avanzando. Veo que sí me adelanté, o el tema de las proposiciones estuvo medio intenso, guys. It's almost time, pero aún podemos. By the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. Muy bien, ya aprendimos a cómo hablar de esto, chicos. Ya aprendimos cómo hablar sobre la posición o la locus, o la location about ciertas cosas. Ahora bien, les voy a poner un ejercicio. Y quiero que ocupen, quiero que hagan las oraciones que ustedes puedan hacer ocupando la preposición. ¿Cuál va a ser esa práctica, chicos? Va a ser la siguiente pregunta. Quiero que respondan esa question. Where is Pizza Hut Sprosser? Todos pasamos por ahí. Si no sabemos dónde está o qué hay alrededor, ocupemos Google Maps. Y si no, invénteselo. Haga lo mejor que pueda. Solo le diré que hay un China Walk. Hay un, creo que es un Quiznos. Y una Uno. Que les puede servir de referencia. Esos tres lugares. Yo sé que ustedes pueden encontrar mucho más. Esa va a ser la homework, guys. Ahora, let's continue. It's time to continue with this. And right now, it's time to do the last knowledge check. Instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. Vamos a ver. Vamos a escuchar la conversación antes y luego la vamos a responder, chicos, porque si no se traba. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, chicos. Where are Kate's earrings? ¿Dónde estaban? In the purse. Thank you. Where is K watch? In front of in television. Front. Thank you. Okay, Joanna, where is K address book? On the teacher. ¿Llega, Milagro? Ya le respondí. Ah, perfecto. Vamos a ver, falta uno. Where are Kate's sunglasses, Milagros? ¿Dónde estaban? In front.
On the chair. In the chair. Entonces, ¿dónde estaba el table? Address number. Under the table. Under the table. On the table. Perfect, guys. Ajá. Ya vi que están poniendo atención, chicos, y eso me agrada. Muy bien. A nosotros, por el momento, podemos dar ya por finalizada la sección 2, chicos. Permítanme ingresar ahorita a WhatsApp mientras les envío el, ¿cómo se llama? El PDF para la sección 3. Ahora bien, quiero que escucharlos a ustedes. ¿Preguntas sobre lo que hemos aprendido en toda esta sección, guys? Let me know. A question. Dígame. The preposition near. Near. Close. It means close. Ah. What is the difference about close and near? Vale. Close es cuando realmente lo tienes súper, súper, súper cerca. Close to. Incluso puedes ocupar como, ¿cómo decirlo? Está cerca, pero no exactamente pegadito a vos. Es como decir, super selecto is near to par 2. No necesariamente están a la par, pero sí están cerca. Por eso close to. En cambio, near es un poco más cerca, casi como que está junto a vos. No solo que no vas a ocupar next to. Ahora vamos a ver otra pregunta, chicos. No. Bien. Vamos a enviar esto y vamos a comenzar hablando sobre las WH words. Recuerden, chicos, que la semana pasada estuvimos viendo al menos 5 de las más comunes WH words. Una era what, ¿cuáles eran las siguientes? Where. ¿Cuál otra? ¿Cuál, perdón? When, where, what. Ajá. When, where, what. ¿Cuál era donde salíamos con la manita así como si estábamos saludando? Salud de Apache. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Perfecto, guys. Vamos a escribirla rápido. What, where, when, how, ¿cómo se pronuncia esto? How do you say this? Why. What. Why. Y hay muchas más. Who. How many. How much. Who. Whose. Yo. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les dije que había unos WH words que tenían ramificaciones, verdad? Bueno, entre esas que tienen ramificaciones tenemos how y who. How es cómo. How much es cuánto cuesta. O lo podemos ocupar tanto para un contact. Si tú vas, un ejemplo... Señorita Joana, tú vas al mercado allá en Estados Unidos. Suponete que estás en California y vas al mercado. Si quieres preguntarle cuánto cuestan estos tomates, ¿cómo lo dirías? Perdón, y le puse con un M y es H. How much? How much? How much? Much. Much. Diga, decir mucho, pero sin ojo. Much. 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 How much. Este es how much. Como oh, much. How much. Much. How much. Much. Is this. Is this. O oh, le puedes agregar are the tomatoes. Pero how much es como cuánto cuesta.
Bien, vamos a ver, ya estoy aquí. Esto. ¿Dónde están documentos? Muy bien, chicos, ¿podrían hacerme el favor de revisar su WhatsApp? ¿Ya les llegó? Sí, yes. Perfecto. Ese PDF, chicos, es literalmente, pues, hecho para esta sección. Vamos a encontrar un grupo de jobs que para hacer en la página 4 a WH questions. Muy bien, chicos, hemos llegado a la hora. Por favor, quiero que revisen eso y, de ser posible, espero que hayan terminado la sección 2. Y como tarea, necesito que lleguen hasta el 3.5. Ahí quiero que se queden. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, chicos. Pues, sí, ya. Bye. 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 Thank you. Bye. Bye-bye.